Hola, buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Y estamos aquí en Final Fantasy 12, así que vamos a continuar porque la verdad es que me está flipando. Por ahora me está gustando, llevamos una horita, tampoco llevamos mucho, pero por ahora me está llamando bastante la atención, o sea que guay. Ah, no jodas, que ha empezado la ceremonia. Ah, me tendré que colar. Después de mis bultos han decidido que ya no abrirían la puerta, eso no se hace. Ah, me voy a tener que colar. ¿Y por dónde me cuelo? ¿Por qué no quieren dejarme entrar? Soy una ciudadana y tengo mis derechos. Pues... no sé. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Han cerrado la puerta y no nos dejan pasar a nadie. Les he contado que lo de la escoria a Penelo y se ha preocupado tanto por ti que ha insistido en que viniéramos a buscarte. Pero ese solo ha gritado que no podía entrar a nadie más y se ha armado tal revuelo que he perdido de vista a Penelo. ¿Se ha perdido Penelo? Vale, perdón. Now what? Open the gate. All right, out of the way. Wait a second. How can you let these chocobos through the gate and not us? What of it? This here's a pedigreed parader, boy. Cost tens of thousands of gil, this one did. A prettier price than 100 of you provincials would fetch. Keep your distance. We don't want the chocobos sticking a peasant. What'd you say? Step aside. Right then, move them in. Oh. Oh, no. That does it. Ho-ho-ho, a fine chocobo you have there. Yes, seed it down, stock, if I'm not mistaken. Change the soil, change the chocobo, am I right? Yes, different soil means different bouquet, too. Take a Damascus Moroz wine, eh? It may lack the flavor and depth of some of your Arcadian wines, but it has a certain strength of character. It's not bad, really, once you get used to it. Care for some, sirs? There's more than enough for all to cool their throats, of course. You let these carts through the enclosure's gate as ordered. My mail's choked with this scent. Don't give me a scare like that. You're lucky that ended where it did. Right. Now's our chance to go through. Ah, the ceremony will be starting soon. I best be hurrying. Okay, well... Vaughn, wait! What is it? Vaughn! También escuché de este Final Fantasy como de que estaban haciendo a otro protagonista o algo así, a una persona un poco más adulta y tal, pero que Square Enix dijo no, queremos una persona que sea joven y tal, para intentar captar a gente, entiendo, no sé, pero ya sabéis que siempre intenta que el protagonista le guste a la gente y tal, y como que Square Enix metió ahí la mano de que no, que fueran protagonistas, que el protagonista fuera una persona muy joven y tal, pero que la idea era que fuera otro. Este es el que vimos antes, ¿no? Que es el que encarceló, bueno, encarceló, pilló al pavo este, al Bas. Que supone que lo han matado y tal. We will have order. I give you your new consul. Va a ser este. Imperial Highness Lord Vane Solidor, Commandant of the Arcadian Empire's Western Arm. Your Excellency. Se pira, ¿sabes? Le da igual. Ah, va a avalar a la gente. Sí. People of Rabanasta, is it with hatred you look upon your consul? With hatred you look upon the Empire. Spit on your empire. Spit back to Arcadia. There was little point in asking. But know this, I harbor no idle hopes of frustrating that hatred.
Nor shall I ask your fealty. That is the due of your fallen king, and rightly so. King Ramanas loved his people, strove to bring you peace. His was a rule worthy of your devotion. Even now, he remains among you, protecting you. His ardor for the peace and weal of Dalmasca falters not. I would ask only that you do your king honor. Together, let us embrace the peace His Majesty would surely desire. 2 years now divide us from war's bitter end, yet still its shadow looms over all, stifling the influence of all only you may cast off. Achieve but this one thing, and your hatred of me and of the Empire will grieve me not. I will stand fast. I will endure your hatred, suffer your slings and arrows. I will defend Dalmasca. Así, primero tampoco parece tan malo este señor. I will pay my debt. I swear it now. Me parece honesto. No sé. King Ramanas and Lady Ash be gone. They stand ever at the side of their people. In honoring peace, you do honor to their memory and to Dalmasca. What I ask plain. My hopes now rest with you. Bueno, ha sido un buen discurso, ¿eh? A mí me ha convencido este señor, o tampoco lo conozco. Is Rabanaster to your liking, my lord? It is magnificent. Take this cathedral, for instance. Elegant, yet whimsical in its execution. A stunning example of Galtean architecture. I hope Lord Gramus might one day look upon it himself. Oh, the last one? They're all like this. The patron of this evening's banquet, may it please your excellency. It is truly a profound honor to make the acquaintance of our future emperor, Highness. The people of Rabanaster join me in welcoming you. That's enough of Highness. Though indeed I am our emperor's son, I am no prince. Arcadia's emperor is freely chosen by her people. I am but an elected official and nothing more. I meant no disrespect. Now that I think on it, I would not have you address me as Lord Consul, for that matter. No? Henceforth, I am a citizen of Rabanaster. Why don't you call me Vane? I could not. That would not be right. You are overly fond of formalities. I've just the remedy for that. Tonight you will join me, and we shall drink until you call me by name. Me cae bien este señor, ¿verdad? How can he stand about to him like that? Fawn, you just do not get it, do you? He's not doing it because he wants to. You know what would happen if he didn't. I know, it's just... So, what would you do different? I don't know. Well... I'd do something. Vaughn. Vaughn, you haven't heard a single word I've said, have you? This place has changed so much. It's like it's not even Rabanaster anymore. Like the Empire is swallowing it whole. Hey, Pinel, that fate tonight. You think they'll let us in? Are you crazy? It's in the palace, and we don't have an invitation, if you hadn't noticed. So, how are we getting in? As if I'd know. Why not ask Magello to get you in? Or go see old Dallin in Lowtown? Why the sudden interest, Vaughn? I told you. I'm going to take back what's ours. Give back to Dalmasca. Come on. What do you think? If I find something, and it fetches a good price, how about I buy you all dinner? Oh, please.
You know as well as I do the first thing you'd buy is an airship. All hail Vaughn, Sky Pirate of Damasca. It's got a nice ring to it. Stay out of trouble. Bye. Me estaba fijando en la camisetilla que lleva este señor. Que no cubre nada, no sé. No. Time to pay old Dallin a visit. Me gusta mucho cómo están planteadas las cinemáticas y eso, no sé. Podrás ir al barrio bajo y salir de la ciudad. Vale. ¿A dónde tengo que ir exactamente? Quizá el viejo Dallin del barrio rojo, barrio bajo, sepa algo. Vale, el barrio bajo está ahí. ¿Qué es eso de ahí? Gambitería y llanura. Vamos a ver la gambitería esto. Siempre me olvido de dónde está la entrada del barrio bajo. Tiene que haber una escalera por aquí cerca. ¿Y esto? Mira. Un sitio para ir a... Este es el barrio bajo. Hay un segundito, gente. Vale, que estaba viendo que habían dejado un mensaje en Discord. Vale. Ya está, disculpad. ¿Estabas viendo el desfile? ¿Yo? No, estamos entrenados para ser piratas del aire, como siempre. Sigamos, pues ahora vamos a practicar la búsqueda de personas. Si me escondo, vosotros me buscáis. ¿Esto qué es? Ah, es una casa. Veintidós giles. No fue fácil comenzar a barrio rojo en un lugar vital, y recuerdo cuando no era más que un laberinto de depósitos. Mira esos tapices, por ejemplo, no son gran cosa, pero ayudan a crear un ambiente más agradable. ¿O sí? Es por ahí. Vamos a poner el mapa. Sinceramente, no sé por qué el mapa te han puesto aquí. O sea, yo lo hubiera puesto arriba a la derecha, o no sé, ¿sabes? Pero se me hace extraño, ¿no? Que el mapa esté aquí en medio de la pantalla a la derecha. No sé. Creo que, no sé, había más Final Fantasy que te ponían aquí si ponías el mapa también. No me acuerdo qué Final Fantasy era, pero... O en cuáles eran, ahora no recuerdo. Es aquí. El viejo Dallin está en casa, ¿por qué no vas a verle? Sí, vamos a verle, es aquí, ¿no? Casa de Dallin. If it isn't Von Ratsbane. Von Matarrat. Have a tip on how to secure something bigger and in armor by the East Gate? What? You already heard about that? Wise I may not be, but well informed I am. They'll get what's coming to them someday, believe me. But that's not why I'm here. Do tell. I want to know how to sneak into the palace. They've got to have some great stuff in there. Thought I'd partake. Not one to mince words, are you, boy? The Empire protects all that's hers, and that means the palace and all the treasures inside. That's why I'm gonna do it. To take back what's ours. So, our champion of the sewers aspires to noble action. Admirable. Perhaps I can help you. Ah,
Now that I think on it, there was a rumor. Yes, a secret passageway into the palace walls. A door and a magic stone that opens the way. That's it. This is exactly why I came to talk to you first, Alan. So where's this, magic stone? I've had it for years, if I can remember where I've tucked it away. Me han necesitado saber más. Esa piedra mágica, ¿cómo has dicho que se llama? Piedra del creciente. Préstamela. Con ella podré entrar en el pasaje secreto del palacio, ¿verdad? Algo me dice que no estás prestando atención. La piedra del creciente ha perdido su poder. Hay que devolvérselo con una heliocita. ¿Y eso dónde se consigue? La pradera de Giza. Habla con los nómadas que viven allí. Seguramente te ayudarán. Sal a Giza por la puerta sur y seguirás y sigue avanzando en esa dirección. Pronto llegarás al poblado nómada. Pero no te descuides, es probable que te topes con monstruos por el camino. Tranquilo, estaré de vuelta en un pispas. Vale. Pues hay que ir para allá. Ya que vamos, podemos echar un vistazo a ver si hay alguna cacería. Para ganar dinero, ¿no? Entiendo. A lo mejor, lo mejor es doblar aquí a la derecha y seguir por la puerta sur. Izquierda. Por aquí. Madre. Pedazo puerta. ¿Esto qué es? Ah. Un cristal teleportador. Teleportitas cero. Vale, solo te puedes teleportar si tienes teleportitas, ¿no? Vale. Ah, bueno, pero es por aquí. ¡Ay, chocobitos! Hola, ¿has visto los pájaros? Los pájaros, no sé por qué he dicho pájaros. Los pájaros amarillos que hay detrás de mí. ¡Pum! Son chocobos. Cuando vayas de viaje y quieras llegar rápido a tu destino, te recomiendo que montes en un ocupo. Son raudos como el viento, ocupo. ¡Qué mono! 500 guiles, alquilar uno, no, gracias. ¿De verdad? Bueno, si alguna vez nos necesitas, ya sabes dónde estamos. Entiendo que ahora, con la velocidad por 4, pillar un chocobo te da un poco igual, ¿no? Pradera de Giza. Es todo en plan oasis. ¡Hola, qué guay! Está muy guapo, tío, el juego este. Realmente que te pone el mundo abierto ahí con los bichos para ir a por ellos y tal. Joder, está muy chulo. Luego, de pequeño no tenía dinerito, pues este juego me lo perdí en su momento. Porque me acuerdo que este tenía unas ganas de jugarlo que flipas, pero no tenía pasta. Era un criajo que no tenía dinero. Es una hiena esto, ¿no? Una piedra de fuego. Pobrecito, me sabe mal. Piedra de agua. Piedra de fuego. ¿Qué se ha quedado de allá? Por ahí no se puede ir. Ah, mira, es por aquí. ¡Oli! Mogumapas. Soy una moguri viajera. La pradera es agradable mientras dura la estación seca, Cupo. Pero cuando empiezan las lluvias hay que tener cuidado, Cupo. Sobre todo esas bolas que echan chispas son un peligro, Cupopo. ¿Quieres comprar un mapa? ¿Mapa? ¿Sí? ¿No? 30 ir, una tontería. Muchas gracias. Una buena compra. No te arrepentirás. Palabra de moguri.
Vale, muchas gracias. Vale. Hello. ¿Qué me compras? Katana dos manos, se requiere katana uno. Kotetsu, una kotetsu, tío. Vale, una fusil. Hachadaga. Ah, pero tengo esta equipada ahora mismo. Hostia, 60. Es que son caras, ¿eh? Libra. ¡Oh! ¡Magia! ¡Hala! ¡Qué guay! Caprecitas, magia blanca. Cura y luz. Y esto para el mago negro. Y esto para el temporal, el crono. Madre mía, tengo muchas ganas de tener un crono, tío. La verdad, tengo mucha curiosidad. A ver en este juego qué tal. ¿Gangas? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Puedo vender cosas? Habíamos robado. Sí, ¿no? Pelaje de lobo. A todas estas cosas que robamos está de puta madre para venderlas. Se requiere escudos más uno, o sea, estas cosas no las puedo llevar. Protección ligera más 2. A ver, espérate. ¿Qué cosas puedo llevar yo ahora mismo, gente? A ver, licencias. Vale, vamos a leer. Esto es protección ligera 2, protección ligera 3. Ah, protección ligera 1 tenemos. Vale. Vale, libra. Vale. Vale, tenemos protección ligera 1. Que son cueros y cueros. Gorro de cuero, vale. Cuero y cuero. Vale, a ver. A lo mejor hay una ganga que nos interesa. Ahí no hay nada, vale. Comprar. Ay, no podemos. Vale, no pasa nada. Bueno. Ay. A ver, ¿qué hay por aquí? No pasa mucho viajeros por aquí. Si buscas algo nuestro poblado, ¿por qué no hablas con el líder? Está enfrente de su tienda. Enfrente de su tienda. ¿Su tienda será esto de aquí? ¿Eres tú el líder? Sí. Te noto preocupado, hijo. ¿Qué te ocurre? Ah, has venido a Terrabanasta en busca de una heliocita. Como su nombre indica, la heliocita es un tipo de piedra que contiene el poder del sol. Se utiliza para dar luz y calor. Aquí una muchacha llamada Majura se encarga de todo lo relacionado con la heliocita. La encontrarás frente al cuarzo negro. Ah, pues esa roca detrás de mi tienda es un cuarzo negro. Estos cuarzos los existen en la pradera de Giza. Su color es ideal para absorber la energía solar. Ah. Apuesta que estás agotado. El calor de la pradera suele arruinar a los visitantes. De ese modo busca una heliocita. En lugar adecuado. Solo se consiguen aquí en Giza. No podemos hacerlas a cualquiera. Son muy valiosas y vitales para nuestra subsistencia. Pero quizás podamos llegar a un acuerdo. ¿Quieres oír mi propuesta? Recorre la pradera, pasando por cada cuarzo negro, recogiendo su luz de umbricitas. Uno de los niños, Jin, aún no ha vuelto de su última excursión y tiene consigo todas las umbricitas del poblado. Joder, pues. Si encuentras a Jin y le dices que regrese al poblado, puedes quedarte con una de las heliocitas que haya hecho. Parece que uno de los niños ha visto a Jin en el sur de la pradera. ¿Por qué no hablas con ellos antes de partir? Vale. Ojo, Penelo. What are you doing here? I could ask you the same, though the answer is pretty clear. No good. What? I'm being good. Se va a unir ahora a nosotros y vamos a ver cómo funciona el sistema de Gambit o cómo está el tema. You wouldn't mind if I say tagged along, would you? Huh? Oh, don't worry. Miguel is busy with preparations for the fade up at the palace. Why? I'm free for the whole day. Well, let's get going.
Penelo se ha unido al grupo. Vale. Vamos a ver. Licencias. Penelo, ¿tú qué eres? Buah. ¿Qué le ponemos a Penelo? ¿Que sea la maga blanca? Es que no lo sé. Además, adelante puedes cambiar esto, pero yo qué sé. Penelo, es que a Penelo no la conozco, no sé qué le puede venir mejor, ¿sabes? Yo pienso que no sé. Maga blanca. No sé. No sé. Magia económica. Espada de caballero 2. Viva la reina defensora. Además, adelante ponía que puedes cambiar de esto. Es durante un rato. Con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Que esta señora sea la maga blanca por el momento? Mira, por aquí abajo están las magias. Vale, por aquí están las magias y por aquí arriba, que es ya protecciones y tal, ¿no? Protecciones por aquí y aquí estadísticas. Vale. ¿La hacemos que sea la maga blanca esta señora? Penelo. Vale, esto es cura y luz. Esto es vocal pura, coraza, escudo, onicura y Lázaro. Está bien, Lázaro, por si acaso. Antimagia y relax, cura plus y retalía, asepsis y esna. ¿Y el 8? Ah, magia verde, duplo y aspirer. Aquí está la 8, confu y fe. Antimagia y Lázaro plus, coraza y escudo plus. Voy a hacer que esta sea la maga. A ver, yo qué sé, tampoco... ¿Qué llevaste por defecto, hija mía? Para ver. Ya es una daga. Camisón de algodón. No sé, si yo podría estar la maga. Es que tampoco sé... Maga blanca. Vale, luego pone que puedes cambiar, o sea que por ahora que sea la maga blanca y ya está. Hala. ¿Por qué no puedo? Ah, porque no tengo puntos. Ah, no, porque esto ya lo tengo. Cojones. Pongo esto para que lleve varas, ¿no? Yo qué sé, es que si no va pobre, ¿no lleva armas o qué? Varas 1. Vale. Vamos a ver si podemos comprar alguna cosa a la pobre señora esta. Comprar. Esto es un palo. ¿Varas no hay? O sea, tío, no hay una vara. O sea, no hay una vara. He comprado un palo sin querer. Me cago en la puta. Adivina qué hace gilipollas, cabendío. Ya me lo quedo, total. Ay, como odio los botones así, te lo juro, ¿eh? No estoy acostumbrado. Equipo. ¿Tú al menos puedes llevar esta mierda? Obviamente no. Necesitas palos 1. Pero es que lleva daga, aunque daga no pueda llevar. Porque necesita dagas 1, ¿sabes?
esto de la señora esta? No entiendo. O sea, quiero decir, no puede, no debería de poder llevar una daga. Más que entiendo que llevas eso porque si no puedes llevar otra cosa. Varas. Yo qué sé. Y que no hay nada que puedas llevar aquí más de armas. Solamente va, entiendo que tengas que llevar una vara. Pero que no me la vendan al principio. Me parece un poco. En la ciudad a lo mejor sí que venden una vara. Pero aquí, tío, una vara no me la va a vender. Por favor, ¿qué pasa? Por favor, ¿eh? Vale, pues vamos para allá. Fuimos todos a hacer heliocitas, pero Jin todavía no ha vuelto. Se habrá perdido. Acaba de terminar la época de lluvias y hace mucho que no salimos a la pradera. Vale, entiendo que... Mira, hay que ir para allá. Esto sí que es grandecito esto. Bueno, tenemos cura plus, o sea que guay. Vamos a guardar. Habíamos guardado antes porque igual... No, ahora hay cuarto. A ver. Hace 15 minutos. Claro, aquí no hemos guardado. Uf, tenía que haber guardado antes de eso, de la liada. Antes de la liada. Vamos para allá. Sí, da igual. A ver, la pasta se va a conseguir fácil. Tampoco me preocupa esto. Como la pradera de Giza está llena de monstruos feroces, he traído esto. 3 pociones y 2 colas de Fénix. Si hay otros miembros del grupo, pueden encargarles que hagan las mismas cosas que hasta ahora has hecho tú solo. O sea, que puedes dar instrucciones de batalla en cualquier momento. Yo normalmente peleo como mejor me parece, pero si me das una orden, la cumpliré, no lo olvides, ¿eh? Este es el sistema de Gambit. Desde ahora podrás cambiar de líder y dar instrucciones a cada combatiente durante las batallas. ¡Wow, para allá! Si no quieres que yo pelee sin que me lo pidas, desactiva mi Gambit. Cambia tu propio Gambit, ¿sabes? Esto es muy fácil cuando te parece elegir las luces. Bueno. Se ha añadido Gambit también. Vale, vamos a probar eso. Tengo curiosidad de ver el sistema de Gambit. Van nos ha dicho que Jin está al sur del poblado, ¿verdad? Si avanzamos al sur siguiendo así las vueltas del camino, le encontraremos. Vale, a ver, vamos a ver esto. ¿Dónde está el sistema de Gambit? Aquí, estas cosas. ¿Dónde está el sistema de Gambit, gente? Hostia, me lo he perdido. Tenía que haberlo visto en el directo. Voy a ver el directo, que queréis que os diga. Ponía que se había pasado a no sé qué. A ver, un segundo. Más que nada porque no me acuerdo. O sea, había dicho en el menú de batalla, pero el menú de batalla es cuando estás dentro del combate, ¿no? O cómo está el tema. O es que te van a enseñar ahora y luego se bloquea. Es que lo que no sé. A ver, un segundo. Que esto así hace nada. Vale, a ver, Penelo está aquí hablando. Vale, muy bien. Dale, cañita, habla. Tía. Venga. Pues ahora puedes cambiar. Te dije instrucciones durante las batallas. Vale. Vale. Desactiva mi Gambit. ¿Cómo? Vale. Vale. ¿Dónde? Al menú de batalla. Al menú de batalla. Al menú de batalla. ¿Tengo que pelear para eso? Vamos a probar, no sé. Me van a enseñar ahora, a lo mejor. Y si por aquí no es. Pero, ¿cómo haces esto? O sea, ¿cómo funciona el sistema de Gambit?
Vale. ¿Pero cómo puedo cambiar el sistema este? Sí, pero ¿cómo va esto? ¿Sabes cómo le cambias el sistema a este, tío? A la fuga, vale. Licencias. No creo que sea aquí, ¿no? Aquí no es. Esto es para ordenar, nada más. ¿Cómo coño se hace el sistema este de Gambit, tío? Consejos. Aquí no pone nada. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Cómo va esto, gente? O sea... A ver si pone aquí algo de los Gambits, yo qué sé. Menú de batalla a la F. A lo mejor es que no te lo enseñan a una hora porque no tienes nada, ¿o qué? Es que menú de batalla es esto, tío. Tienes aquí el Gambit para activar y desactivar, pero la cosa es, ¿qué le puedes decir en el Gambit que haga el personaje, sabes? Es lo que no sé exactamente, ¿sabéis? No sé muy bien cómo funciona esto. No sé, no, te lo juro que no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Me imagino que nos dirán algo más adelante, porque es que ahora mismo, no sé. Si no, me buscaré algo después de que tengamos esta hora, a ver cómo funciona el sistema de Gambits, porque no tengo ni puta idea, la verdad. Ah, no puedo robar. Claro, me gustaría que la otra utilizara magia blanca, ¿sabes? Para tal, pero yo qué sé. Por ejemplo, con aquella época vida y tal. No sé muy bien cómo va esto, te lo digo en serio. ¿Por qué no puedo utilizar? Claro, porque no tiene el arma, a lo mejor. Es que tela, ¿eh?
Tenía un éter. Esto tiene pinta que sea para el mago o algo. No sé. Tesoro. Otra poción. ¿Y el señor este? ¿Sea muy poderoso? ¿Me pegará una paliza o cómo está el tema? Sí, sí. La hostia. Me ha dejado un poco tocado, ¿eh? La poción. Por aquí, ¿no? Sí. Le he puesto que sea maga para nada, porque no puede hacer nada. Es que. Pues le falta el arma, básicamente. Increíble maga, o sea, 10 de 10. Le metí una poción a ella misma. Bueno, eso. Antídoto. Por aquí realmente, sí. Espérate, que aquí salía algo. Ah, vale. 31 guiles. Voy a intentar robarle, la verdad. Para que al vencerle ya te da el pelaje de lobo, ¿sabes? Sí, soy Jin, ¿eh? Mayura os ha mandado a decirme que voy a por lado. Porras, creo que ya estoy mejor. Le ha atacado a alguien, vamos a luchar contra eso. Todavía me duele, es que he tropezado con la huida de unos monstruos y me he torcido el tobillo. Solo me falta una heliocita para terminar el trabajo de hoy y he pensado que si descansaba un poco podría correr de nuevo. ¿Por qué habéis venido a buscarme? Vamos a explicar la situación. Ah, de modo que necesitáis heliocita y por eso me habéis estado buscando. Vale. ¿Qué tal si hacéis vosotros mismos la heliocita? Ya sabéis que la heliocita se fabrica con umbricita y cuarzo negro. Ah, no lo sabía. O sea, sabía que utilizaban los cuarzos negros, pero no sabía que necesitabas un material o algo para eso. Vale. Ah, vale. Nunca se sabe cuánta energía se puede cargar con cada cuarzo. Con un poco de suerte quizás no tengáis que pasar por todos. El medidor de arriba a la derecha muestra una, cuánta energía se ha cargado. Cuando se llene la umbricita se transformará en heliocita. Cuando la heliocita esté lista, traedmela y os diré si está bien hecha o no. En vuestro mapa aparecen los cuarzos negros, así que os será fácil encontrarlos. Os espero aquí. Vale.
Vamos a dar una vuelta, ¿no? Entiendo. A todo el mapa, ¿no? Alrededor, para poder descargar esto. Coño, ese señor. Buah, es que estos parecen más tochos, ¿eh? Al 46%. De modo que así es como trabajan los chicos de Giza día tras día. Deberían seguir su ejemplo, van. Sí, mamá. Vamos a buscar el siguiente cuarto, ¿vale? Voy a robar a este señor. ¡Hijo de puta! Lana sucia. A ver. Vale, hay que ir para arriba. Vamos a ir a los otros dos, ¿no? O tenemos que cargar todos exactamente. No sé, ahora vamos para allá, a ver. Seguidos. Ahí está la otra. A este. ¡Tatara que se muere! Ah, con que hagamos otro más ya basta. No hacía falta haber seguido tan lejos. Vamos para allá ahora. Vamos allá a este primero. Venga, aquí estamos. A ver, o sea, el guardar partida es bastante rapidete, la verdad. Con esta se carga ya a tope, ¿no? Colecta. Vamos a mostrar la viejita y espero que la hayamos hecho bien. Vale. Has obtenido una liocita. Habéis hecho la liocita. No está nada mal para alguien que no esté en la aldea. Mayura nos ha dicho mil veces que no nos acerquemos a los licántropos, pero a alguien se le ocurrió hacer una prueba de valor. Al principio nos lo tomamos a risa, pero cuando Todd dijo que era un chico de la pradera no puede... ¿Cómo? Que un chico de la pradera no puede temer a los monstruos, ya no pudimos echarnos atrás. No os lo digáis a los mayores, ¿eh? Vale. Bueno, el pie ya no me duele. ¿Por qué no volvemos juntos a la aldea? A ver si podéis correr tan rápido como yo. Madre mía, ¿sé leer?
Por favor, ¿le puedo comprar un puto bastón a la señora esta? ¿Para que sea mi maga? Es que no. Gene ha vuelto sano y salvo. Es un chico muy bueno, pero me tenía preocupada porque es un poco distraído. Gracias por tener tanta paciencia con él. Vale. Tres portitas, o sea. Veo que te ha dado la heliocita. Ojalá te sea útil. Sí, bueno, vamos a ir a un castillo. Señora, ¿por qué no me vendes varas, por favor? ¿Por qué vendes de todo menos eso? Tenía que haberla hecha, yo qué sé. Es que a esta no le pega otra cosa. O sea, bueno, otra cosa. Le pega a varias cosas, la verdad. Pero ya vamos a ver. Porque claro, ¿quién va a ser el mago blanco del juego? Uf, no tengo ni idea de ningún personaje, pues. Entiendo que esta señora, ¿no? O sea. Es que tampoco conozco aún a todos. No sé ni qué personajes hay exactamente. Bueno, esto para levear va a ser la polla, tío. A ver, yo aquí quiero comprar cosas. Quiero comprar cosas. A ver. Las armas. Vamos para allá. O sea, aquí no puede ser que yo no pueda comprar a esta señora un bastón. Entiendo que el juego tiene que estar preparado para cuando le quiera comprar un bastón a cada persona, ¿no? Por aquí es, ¿no? Vale. Hello. Vengo a comprar bastones. Bienvenida a mi humilde tienda. Hoy voy a cerrar temprano porque tengo planes para esta noche. Me alegro, pero quiero comprar un... ¿Para qué me hace el juego? ¿Que esta señora sea una maga blanca? Si no puedo comprarle un arma. No puedo utilizar magia si no tiene el arma equipada. ¿Qué pretende el juego? No entiendo, te lo juro, que te juro que no entiendo, No sé. ¿Es que ha pasado algo con este personaje ahora? ¿O que no lo voy a usar? ¿Me lo han dado de relax? En plan, toma, no sé. No sé, la verdad, pero bueno. Espérate, vamos a ir a lo de las magias, a ver si es que el bastón lo venden ahí, yo qué sé. Casa mágica, a lo mejor venden aquí las varas, yo qué sé. Hola, mira. Pues mira, te comento. Tengo un personaje inútil ahora, tío. Ay, Dios mío, me quiero suicidar. Oh, esta tienda, que esta no he visto el que era. Esto es habilidades o algo así. Claro, igual que en otro sitio puedes comprar magias, aquí podrás comprar habilidades. Sí, primeros auxilios y libra. Bueno, pues nada. Vamos a avanzar en el juego, no sé. Es que... No sé, o sea, porque casi me han obligado a que el personaje ese sea la misma clase que yo. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Pero bueno, no sé, tendrá toda su explicación. Agua al barrio bajo ese, ¿no? Sí. Era por aquí arriba. Era aquí, ¿no? Sí. No sé, tío.
Hey, Vaughn. Hmm? It's been a long time since we did anything together. Too long. I had a really good time. Se va a ir ahora la chica. Me cago en la puta. Actually, I was kind of supposed to be watching the place for Magello. And Vaughn, try to stay out of trouble. For me, I don't know what I'd do if you weren't here. If something happened to you. No tenía que a lo mejor haber elegido nada, porque a lo mejor me lo dan más adelante este personaje. A lo mejor es que este personaje ni no sé, ni sale luego, yo qué sé. A ver, tiene pinta de que es personaje importante, pero yo qué sé. Que si a lo mejor no tenías que haber elegido que fuera mago, porque a lo mejor ahora me viene un personaje que realmente es que es mago, y dices, pa, este tiene pinta de mago blanco. No lo sé. Pues nada, hasta luego, Penelo. No sé. ¿Con qué has conseguido a la liocita? Dámela, muchacho, ¿cómo? Le devolveré a la piedra de... ¿Cómo? Le devolverá la piedra del creciente su poder como te lo había prometido. Es que tienen un hablar un poco raro, tío, estos señores. Takes Van Ratsbane to his territorial hunting grounds in the sewer bottom, but that's not the way you'll go. No, you'll take the left door down into the Garamsythe waterway. The waterway leads to a stair, the stair to the palace cellars. That's your way in. But don't go counting your gill just yet, my boy. Getting into the palace was the easy part. The way into the treasury is carefully hidden. That's where this crescent stone comes in. The magics it bears can open the hidden door to the treasury, you see. Listen, Vaughn, for the words I shall speak are most important and not to be forgotten. Do you understand? Right. The signet yearns for sunstone strength to light the clouded way. Once in the palace, you'll find the signet tile, very important. Give to it the sun's power and it will light your path. Very well. Oh, a warning. Be aware that if you're caught, you'll spend the rest of your short life rotting in the Nalbina dungeon. So, look sharp, my boy. And don't go running off before you're ready. Plans freshly hatched have a habit of tumbling from the nest straight into the hunter's stew pot. tengo que equipar un poco alguna armadura o algo. O sea, vamos a mejorar ahora la primera mazmorra, ¿no? Del juego, que será el palacio ese. Bueno, si estamos solos, bueno, creo que la Penelo está bien, ¿no? Ah, llevo aquí directamente. Squads 3 through 6 are in place. They stand ready. So far the Imperials haven't noticed a thing. Then go now and hurry the others. By nightfall we must ensure all our men are in place. Sir. ¿Este no es el de antes, el del juego? ¿Este no era el Van ese? O se llama Van, ¿no? Guau, imagínate. Bueno, no sé, ¿no? Claro, mató a tu hermano, ¿sabes? Yo qué sé. Un poco duro, ¿no? Aquí ya los acueductos. Los acueductos es por aquí. Van, te esperaba. Al fin encontré la manera de abrir la puerta de la izquierda. Ya estás aburrido matar ratas, ¿verdad? Todavía no la he abierto porque quería que tú fueras el primero en entrar, aunque la verdad es que hacen falta algunas herramientas para poder abrir la puerta. ¿Irías a buscarlas por mí? Qué lata, ¿verdad? Es broma, ya tengo todo lo que necesito. Manos a la obra. ¿Viene conmigo este señor? A ver, mueve esto así.
Pim pam pum. Se ha abierto, ahora tienes un lugar nuevo para explorar y ponerte a prueba. Por cierto, toma, esto puede serte útil si te topas con algún bicho desagradable ahí dentro. 2 pociones y 4 colirios. Gracias. Pues me meto por aquí, ¿no? Sí, vamos para allá. Acueductos. Me voy a encontrar ahora con el chico este, con el van. Acueductos de Garam 6. Pues sabéis qué, vamos a guardar. Y ahora de echar un vistazo un poco al sistema este de... Voy a guardar aquí. Al sistema este de Gambits, porque ya os digo, me ha dejado un poco descuadrado, la verdad. Pero también entiendo a lo mejor que... Yo es que no sé. A lo mejor era para activar solamente a la chica y más adelante funciona eso más, no sé. Pues vale. Voy a parar aquí la grabación esta de YouTube, así que nada, espero que os haya gustado, comentar que os ha parecido, guapos, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!